Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, pues mira, con el corazón encogido por los testimonios que he ido recogiendo a lo largo del día de hoy de amigos que están en Valencia, me he puesto el chubasquero con todo el cariño como siento símbolo, ¿no? De apoyo. Ya sé que con un chubasquero en casa no hago nada, pero por lo menos esa imagen de que Canarias también estamos con el pueblo valenciano, ¿no? Y pues mira, os cuento relatos impresionantes. He estado también entrevistando a Susana Pastor, ella es presidenta de una asociación ciudadana de ADC y ella está en Torrent viviendo de primera mano y nos ha pasado vídeos increíbles y también hablando con otros ciudadanos, ¿no? Nos cuentan las quejas que hay, ¿no? De la gestión, como estabais también apuntando, porque, por ejemplo, Susana Pastor, lo tiene en su teléfono registrado, recibió un mensaje, un SMS de alerta al 112 a las 12 de la noche cuando ya llevaba todo el día lloviendo. De alarma, o sea, esto es, vamos, esto es una gestión nefasta, ¿no? De aviso a los ciudadanos. Se han quejado efectivamente porque no fueron avisados con tiempo, porque fueron al trabajo, porque incluso en un centro comercial, en Aldaya, como es el centro Bonaire, la gente había ido como si no pasara nada, fue una lluvia más, ahí la gente tuvo que subir a la azotea para refugiarse de la lluvia, o en centros como Primark o cualquier tienda grande comercial. Imágenes dantescas que también tenemos vídeos de ello, de cómo aparecían cadáveres, ¿no? En las calles, y cómo nadie aparecía a identificarlos ni a recogerlos, incluso familiares esperando que alguien viniera a levantar un cadáver porque no los querían dejar solos a sus familiares fallecidos o les daban una manta, tapaban una manta y seguían a otra cosa, ¿no? Entiendo que la fuerza del cuerpo de seguridad están desbordadas, pero realmente se han visto escenas súper dolorosas para las familias desaparecidos. Me contaba una señora mayor preguntando por su hijo de 25 años desaparecido, con una vida por delante, decía, por favor, que esto salga en un medio de comunicación, ¿dónde está mi hijo? Gente llorando porque no han encontrado familiares todavía desaparecidos. La gente que está viviendo allí cree que pueden haber más fallecidos porque cuando el nivel del agua empiece a bajar, evidentemente van a aflorar más personas que han podido perder la vida. Fijaos, un testimonio dantesco de un matrimonio mayor que el agua entra en la casa, ¿no? Y ella tenía dificultades de movilidad y con el cuñado la trataron a la señora de sostener flotando en el agua hasta que no pudo más y se ahogó, ¿no? Murió, o sea, pereció en su propia casa por el agua, ¿no? Aunque la familia trató de salvarla in extremis, vidas que se pudieran haber salvado si hubiera habido efectivamente una mejor coordinación y un aviso previo. Quejas contra la alcaldesa de Torrent, por ejemplo, contra a Amparo Folgado. ¿Por qué? Pues porque había ido, me dicen, ¿no? Los ciudadanos, sacarse alguna foto a algún barrio más residencial, pero a los barrios deprimidos que tienen escasos recursos, donde también ha habido fallecidos y se han quedado atrapados sin poder salir, pues hay gente o autoridades que no pasa por allí, ¿no? O sea, por cierto, también hay algunos medios que han dicho que no falta el agua y la luz, falso. Efectivamente, hay gente que no tiene luz en su casa y que además, cuando han ido al supermercado a coger agua, ya no había agua porque la gente se la había llevado, están bebiendo refrescos, no tienen agua potable en casa ni para ducharse. Tenemos vídeos de cañerías rotas en las calles, bueno, ya lo habéis visto, carreteras destrozadas, aceras levantadas, coches apilados, o sea, los destrozos no solamente personales lo más importante, sino también los económicos. Efectivamente, me cuentan cosechas perdidas, hemos hablado con agricultores destrozados, esa huerta valenciana, desde luego, este año no podremos contar con ella, lamentablemente, y aunque sea ahora se declare zona catastrófica, como no puede ser de otra manera, vamos a ver cuándo llegan las ayudas, ese es otro capítulo que aquí, los canarios en La Palma, de eso tenemos mucho de qué hablar, malas experiencias, y a ver cuándo llegan las ayudas para los valencianos que lo han perdido todo. Fijaos que han caído 300 metros por litros por metro cuadrado y esto es algo inasumible para los ciudadanos, ¿no? Entonces mucha gente me dice de primera mano, y Susana Pastor también, que si hubieran tenido el aviso previo bien hecho, la gente se habría quedado en casa y no habría habido tantas pérdidas y tantos problemas como está habiendo lamentablemente en las últimas horas. O sea que suspenso al gobierno de España, suspenso a Pedro Sánchez de la gestión de la aduana y suspenso también algunos de los políticos de la Comunidad Valenciana, como esta alcaldesa, otras zonas también muy dañadas como Ribarroja, estamos viendo también la zona de Cheste, en fin, ya es bueno, tenemos ya incontables pérdidas y sobre todo pues ese luto, ¿no? Que tenemos todos los españoles en un día tan duro como está siendo hoy para los valencianos. Gracias, María, por tu intervención hoy aquí en un día tan especial. Un fuerte abrazo. Muchas gracias y abrazos grandes a Valencia, que estamos con vosotros. Abrazos.